Con ocasión de los 70 años del Batallón Colombia y su participación en la Guerra de Corea, Dariluz Lavalle, reconocida profesional natural de Barranca Bermeja, recuerda que su padre también fue soldado de ese batallón y partícipe de esa guerra. Entonces, pues en la guerra él decía que la guerra era muy difícil, que realmente la gente a veces cree que hacer guerra es patria. Él dice que no, que era muy difícil, que realmente era mejor no tener guerra porque se vivían cosas bastante pesadas y que no quería que volviera a la guerra. Entonces, pues es una invitación a que todos tengamos también paz y no estemos en guerra. Don Rafael Lavalle Suárez, quien optó por dejar su trabajo en la industria del petróleo para ir a la guerra, le dijo a sus hijos luego de regresar de Corea que esa era una amarga experiencia y no se la recomendaba a nadie, como lo testimonia su hija Dariluz. Algunas de las anécdotas que él contaba, hay algo que podríamos recordar y que es significativo. Estando en plena guerra, en una de las batallas que tuvo que librar, le tocó una emboscada. En ella perdieron la vida de sus compañeros, varios de ellos, y él decidió atrincherarse en un hueco porque pues no tenía cómo más, y con tres cuerpos de sus compañeros se tapó y duró 3 días ahí. Su familia, toda su familia en ese momento ya lo creían muerto porque pues lo habían reportado como desaparecido durante esos 3 días, y pues él luego salió y fue felicidad para todos de que estuvo y pudo contar después para todos esa anécdota. Como don Rafael, también don Eustorgio Garay, ya fallecido, y don Julio Mejía López, hoy dedicado a las labores del campo, vecinos ellos de Barranca Bermeja, hicieron historia hace 70 años al participar de la Guerra de las Dos Coreas, alistados en el famoso Batallón Colombia creado por el presidente Laureano Gómez.